Deficiencia agrícola traducida en más alimentos para la población, hablaron estos hombres y mujeres conocedores de la riqueza de la tierra. Es la provincia de Holguín, un territorio con extensas áreas cultivables y un movimiento campesino fuerte. Por eso el miembro del Buró Político y vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, al chequear los programas de soberanía alimentaria y autoabastecimiento municipal, insistió en priorizar la producción de viandas, incrementar los rendimientos en las áreas bajo riego, aprovechar los recursos existentes, cumplir los planes y crecer en cada campaña. Y hay que crecer en nuevas áreas, físicamente. Y entonces con el concepto de los polos productivos, para estabilizar, digamos, los abastecimientos, las grandes concentraciones de la población y esas cosas, nosotros podremos llegarle a las metas y los indicadores que tenemos. Más diversidad agropecuaria, con mecanismos de comercialización y precios acertados, requieren de consagración y actuaciones ágiles. Producir con intensidad, verificar la salud financiera de las empresas, contar con reservas de viandas, granos, hortalizas y tomar decisiones diferentes en pos de la nutrición diaria, así como revertir el atraso de la campaña de frío, suman puntos a la soberanía alimentaria. Al cierre de la jornada, el vicepresidente cubano expresó: nos vamos con una certeza, una seguridad de que la campaña de frío, que es la campaña más importante, aquí en Holguín se dará un salto. Entonces hay que trabajar fuerte, porque ustedes todavía prácticamente están ahí al borde de un epicentro, ¿no?, de la pandemia. No, pa. Y entonces tienen que concentrar todos los esfuerzos para pararla. Hay que pararla. Hay que gobernarla. Hay que controlarla. Y es que una filosofía nueva con miras al avance sostenido de la agricultura prevaleció en esta sesión de trabajo. Desde Holguín, Eddie de la Pera y Beatriz Galván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.